Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión voy a enseñarles cómo pueden esconder sus aplicaciones de iPhone, así que pues vamos por ello. Bien, vamos a irnos a lo que es configuración y una vez estemos en configuración, vamos a deslizarnos hacia abajo hasta la parte donde dice tiempo de pantalla o screen time. Vamos a darle clic. Bien, una vez estemos aquí, vamos a deslizarnos hacia abajo y nos vamos a ir a Content and Privacy Restrictions. O contenido de privacidad de restricciones. Vamos a darle clic. Bien, ya que estemos aquí, vamos a asegurarnos de que pues esta opción esté encendida de este modo. Lo que nos va a permitir esta función es que podamos poner restricciones de edad a las aplicaciones. Entonces, si una aplicación no cumple el rango de edad, pues esta aplicación se ocultará de tu iPhone. Para eso vamos a irnos a donde dice Content Restrictions. O contenido de restricciones. Bien, una vez aquí, vamos a irnos a la parte donde dice apps. Bien, aquí es donde vamos a poder esconderlas. Por ejemplo, le podemos poner don't allow y nos va pues a esconder casi todas las aplicaciones. No permitir aplicaciones que pues sean para mayores de 4 años, 9 años, 12 o 17. O permitir todas. Entonces, de esta forma, vas a poder ocultar las aplicaciones de tu iPhone sin ningún problema. Si tú quieres permitir todas, simplemente le pones Allow All o permitir todas. Y pues si quieres tener un rango de edad, pues puedes poner 9 más o 4 más, 12 más o simplemente no permitir ninguna. A esto pues es que va a esconder las aplicaciones que pues no cumplan con este requisito en caso de que pongas un rango de edad. Y bueno chicos, pues espero les haya ayudado este pequeño video. Si necesitan más ayuda pueden dejarlo aquí en los comentarios. Y si quieren más videos como este, síganos en nuestra cuenta de YouTube.